a mujeres en situaciones de violencia. Además, representa a Costa Rica en el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, donde actualmente ocupa el puesto de presidencia. Buenas tardes, doña Silvia. Gracias, Erika. Buenas tardes. A continuación, les presentaremos la conferencia magistral denominada La incorporación de la perspectiva de género en los procesos investigativos en los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Esta conferencia va a estar a cargo de la señora Eliatriz García Blanco, quien es consultora en temas de género y trata de personas en México. Yo voy a agregar que Eliatriz es licenciada en etnografía por la Escuela Nacional de Antropología y Historia. Es maestra en historiografía, o sea, tiene una maestría en historiografía y está cursando el doctorado en historiografía. Ella ha trabajado en elaboración de protocolos de atención a víctimas de trata, en protocolos para atención de albergues, ha hecho investigación en la materia y laboralmente está en este momento en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y ha ocupado diversos cargos relacionados con derechos humanos y protección de las víctimas. Para no robarle más tiempo, le voy a dar la palabra a Eliatriz. ¿Te pasas al? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes, pero empiezo de una vez porque tenemos poco tiempo y no sé qué tan rápido son ustedes para escuchar. Entonces, comencemos. Mi premisa de donde parto es lo dicho por Paul Riquet acerca de que el proceso judicial tiene como función reemplazar la violencia por el discurso y el delito por el debate. De hecho, podemos decir, este es uno de los propósitos de la finalidad de la modernidad, poder cambiar, transformar la violencia por el debate. Y bueno, finalmente es lo que se hace todos los días en los juicios penales. Esa violencia que ya fue, ¿cómo la convertimos en un discurso? Y sobre todo, ¿cómo se hace un debate para poder esclarecer los hechos? Y esto es porque el discurso jurídico tiene una eficacia simbólica. Es decir, como nos dice Rita Segato, es una dinámica de producción de moralidad y desestabilización del mundo como paisaje natural. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, es muy reciente hablar de violencia de género. Antes se consideraba algo normal, algo natural, es la cruz que les toca a las mujeres. ¿Para qué Eva le dio la manzana a Adán? Pues ni modo. Entonces no se veía como un delito. Se ha tenido que construir la idea de delito y esto es precisamente darle esa eficacia simbólica del derecho. En el momento en que el discurso jurídico dice esto es un delito, lo empezamos a ver como tal y a pensar que hay una sanción. Si lo pensamos, lo mismo nos pasó con la trata de personas. Originalmente se hablaba de prostitución y se pensaba que finalmente las víctimas eran las culpables. Se les culpaba de falta de moralidad. Después se les empezó a llamar trata de blancas. ¿Por qué? Porque solo protegía a cierto estereotipo de mujeres que más que nada servía para discriminar a los hombres que no eran blancos. Esta idea, este mito, el estereotipo del negro violador corresponde precisamente a la idea de que la trata de blancas solo afectaba a las mujeres blancas y de cierta condición social. Y después se empieza ya a hablar de trata de personas porque se empieza a ver que no es solo a cierto sector de mujeres, sino que puede afectar a cualquier persona. Es decir, el discurso jurídico tiene un poder de denominación. Como toda instancia estatal, lo que hace es interpelar a la persona.
Cuando se le dice tú eres víctima, la persona puede decir, no, espérate, yo no soy víctima. Es decir, hay una negociación de la subjetividad. Entra en juego la subjetividad de la persona para decir, ¿de veras soy víctima? No, en realidad yo soy muy buena pareja porque me dedico a la prostitución, pero es para poder juntar dinero para que compremos una casa, porque él, que es mi explotador, es mi pareja y me quiere muchísimo. Entonces, tiene que entrar en juego esa subjetividad para que la persona asuma una identidad. Puede decir, no, lo que pasa es que yo soy muy buena mujer, o puede decir, sí, cierto, es que soy una víctima. Pero ser víctima no es agradable. Esto es porque en un juicio lo que queremos es la verdad histórica. La verdad histórica en el ámbito penal. La verdad de las ciencias históricas es otra cosa totalmente diferente. Pero cuando estamos hablando de un caso penal, estamos hablando de esta verdad, que es una narración que explicita los hechos ocurridos para determinar si son delictuosos o no. La participación de cada quien en estos hechos, ¿es la víctima o es el victimario? La intencionalidad de las participaciones, ¿es dolosa o es culposa? ¿Es accidental? ¿Es por ignorancia? ¿Hay un error invencible, si fuera dolosa? ¿O culposa cuando hay toda la intencionalidad de hacer daño? El modo de participación o modus operandi. Y finalmente, ¿cuáles son los instrumentos utilizados? Las evidencias. Bueno, si hay un homicidio o tal vez un feminicidio, pues hay alguien que disparó una pistola y esa pistola es nuestra evidencia de que ocurrió. Y esta narración, que es la verdad histórica, se basa en testimonios. Y tenemos la ingenuidad de pensar, bueno, si alguien jura que va a decir la verdad, pues va a decir la verdad. Y efectivamente, cada persona va a decir la verdad. La cuestión es que es su verdad. Por eso, aparentemente neutrales, los testimonios son elaborados desde distintos lugares de enunciación y horizontes que en su momento se percibirán como contradicciones o errores. ¿Qué significa esto en cristiano? Bueno, significa que cada persona habla desde su situación y lugar social y pensando en el lugar social que tiene la otra persona, así como también a partir de sus propios intereses. Un ejemplo muy lindo, una víctima adolescente de trata de personas en su modalidad sexual me estaba platicando y me decía, es que si se hubiera tardado el operativo unas 2 horas más ya no me encuentran. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué no te íbamos a encontrar? Y me dice, ah, es que esa tarde unos policías me iban a trasladar a otro bar. A ver, perdón, discúlpame. ¿Policías? Sí. ¿Otro operativo? No, no. Es que mira, cuando tú estás en eso y te quieres cambiar de bar, hay unos policías a los que tú les pagas y ellos te cambian sin que haya represalias por parte de los dueños del bar. Ok, ¿tú puedes identificar a esos policías? Sí. ¿Sabes cómo se llaman? Sí. Me dice, sus números celulares los tengo en el celular que me quitaron cuando entré a la fiscalía, pero si me lo dan yo te los enseño. Digo, oye, qué interesante, pero una pregunta. ¿Esto que me estás platicando se lo dijiste a la gente del Ministerio Público? No. ¿Por qué no? Es que mira, yo llego y me dice la gente del Ministerio Público, siéntate, y yo me siento. Y entonces me dice, cuéntame todo. Y entonces yo le empiezo a contar que tengo una amiga que se llama Stephanie, que nos conocimos desde la primaria y que siempre estuvimos juntas y que entonces ella me dijo de su prima. Y entonces la gente me calla y me dice, no, eso no, lo que es delito. Y como yo no sé qué es delito para ella, ya no le volví a hablar. Claro, es un adolescente, está hablando desde su realidad. Y la gente del Ministerio Público está hablando desde su realidad. Una realidad que dice, llevo más de 8 horas recibiendo narraciones espantosísimas de personas, lo único que quiero es terminar, irme a mi casa y tratar de olvidar que el mundo es nefasto. Entonces, ahí tenemos diferentes lugares de enunciación y
diferentes horizontes acerca de lo que es el juicio penal o el testimonio. Por eso la necesidad de incorporar la perspectiva de género. ¿Pero qué es la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género es la visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos en la sociedad, que permite enfocar y comprender las desigualdades socialmente construidas a fin de establecer políticas y acciones de Estado transversales para disminuir hasta abatir las brechas de desigualdad entre los géneros y garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de sus derechos. Cuando en México se fundó la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres, cada vez que había algún foro académico o alguna jornada de difusión de servicios gubernamentales a la población, nos pedían que fuéramos a repartir folletos y explicar en qué consistía la Fiscalía para Delitos de Violencia contra las Mujeres. Y lo curioso es que siempre, a medida que entregábamos folletos y explicábamos, siempre se nos hacía una fila de hombres que llegaban y preguntaban: disculpe, licenciada, ¿y la Fiscalía para Hombres dónde está? Después nos acusaron de que decían: es que como ustedes solo ven delitos de mujeres, están discriminando a los hombres. No, lo que pasa es que todo el sistema jurídico está formado de manera patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, actualmente en México, que ya se habla de equidad de género, y ya no solo lo jurídico, sino a nivel institucional, tenemos 54% de hombres empleados y 46% de mujeres empleadas. Entonces decimos en México que bueno, ya vamos por la equidad de género. La cuestión es que si nos vamos a puestos directivos, las mujeres solo son el 17%. Además de que, bueno, si yo estoy trabajando en una fiscalía y el fiscal es hombre, no importa mis títulos universitarios, en algún momento él va a sentir la necesidad de decirme: no seas malita, tráete un café. En cambio, una fiscal, si le dice a un abogado: licenciado, tráigase un cafecito, bueno, lo está acosando, lo hostiga, lo violenta. Entonces, por eso la perspectiva de género. ¿Cómo actuamos como hombres y como mujeres? Y por desgracia, ¿cómo entendemos las relaciones asimétricas de poder? Ahora, acá hay que tener cuidado. No son hombres y mujeres. Esos son los sujetos reales en la vida cotidiana. La problemática de la violencia de género es precisamente de géneros. Lo masculino y lo femenino como categorías políticas. Lo masculino como lo predominante, lo femenino como lo subordinado. Por eso entendemos entonces que a los hombres también les afecta la violencia de género, porque cualquier comportamiento que se sale de la norma de poder lo calificamos como femenino y ponemos en cuestión la personalidad de del sujeto. Por eso también dentro de la violencia de género, la comunidad LGBTIQ+, es sumamente violentada. ¿Por qué? Porque se atreven a romper esa clasificación tan bonita y tan cuadrada que hemos hecho: o eres masculino o eres femenino, cuando la realidad es que los seres humanos somos diversos. Por eso la importancia de la perspectiva de género, que André Giraud, un filósofo francés, llama como la más relevante de las revoluciones. ¿Por qué? Porque no solo se trata de liberar o de dar condiciones de equidad al 50% de la humanidad, sino que también implica que por primera vez se rompen todos aquellos esquemas tan rigurosamente construidos. Por eso dice, es una visión científica, analítica, que se refiere a la crítica, es decir, la ciencia positivista te dice, las cosas son así y así deben ser siempre. Si algo es diferente es porque la realidad está equivocada, es una excepción, ¿sí? Pobrecita realidad.
Pero en cambio, acá se dice con la perspectiva de género. A ver, espérense, si estamos teniendo tantas excepciones, es que algo está pasando. Por eso es analítica crítica, pero sobre todo es política, porque la ciencia feminista no es nada más para hacer libros, es para transformar la realidad. Entonces, es la primera vez que se conjuntan todos estos aspectos en un saber y esa es la perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva de género? Aprender a ver de manera rigurosa, científica, crítica y con deseos de transformar la realidad que estamos viviendo. En el caso jurídico implica hablar de los derechos de las mujeres. Es decir, ir de un derecho centrado en la propiedad privada, el comercio y el Estado, a uno que habla de los problemas cotidianos de la gente y que tiene como objetivo a la persona humana en sus diferentes facetas y realidades. Es un derecho centrado en la persona humana en vez de en las cosas. Pongamos, por ejemplo, los llamados delitos sexuales. En el anterior sistema penal, en los sistemas penales anteriores, siglos XIX, principios del XX, un delito sexual era un delito contra la honra. Se consideraba que la honra era la propiedad de alguien o de una familia. Por lo tanto, cuando una mujer era violentada sexualmente, se pensaba que a quien se estaba afectando era a la familia, en especial a los hombres masculinos de la familia, que son quienes tienen la honra, el honor familiar. Entonces, este era un delito de propiedad, se afectaba un bien, así se veía. Después pasamos a hablar de los delitos sexuales porque decían, mira, es que no es la honra, es que resulta que a las mujeres les duele y les causa muchos problemas, entonces es el cuerpo el que es violentado, pero el cuerpo. Y entonces era similar a perder una mano o sufrir una herida. O, por desgracia, en el caso mexicano, teníamos legislaciones estatales como la del estado de Chihuahua, donde una violación se castigaba con 6 meses de prisión, el robo de una vaca con 3 años de prisión. Así de terrible se consideraba. Y empezamos a hablar de derechos de las mujeres cuando empezamos a hablar también de los derechos humanos. Los derechos humanos, bueno, si ustedes recuerdan, a partir de la Revolución Francesa, que se empieza a hablar, a decir, ¡ay, derechos humanos! Bueno, no eran derechos humanos, eran derechos del hombre y del ciudadano. Y no incluía a las mujeres. Después de la Segunda Guerra Mundial dijeron, creo que nos portamos bastante mal, hay que hacer derechos para proteger a la gente. Y hubo una gran discusión porque se iban a llamar otra vez derechos del hombre. Por fortuna, en el comité preparatorio de la carta había 5 mujeres que lucharon desesperadamente porque se llamaran derechos humanos y no derechos de los hombres. Y bueno, quedaron los derechos, se quedaron un poquito olvidados hasta que en los años 60 y 70 empiezan los nuevos movimientos sociales, movimientos de la juventud, movimientos contra la discriminación racial y el movimiento feminista. Y a partir de allí empezamos a ver un auge de los derechos humanos que nos están hablando. Lo más importante de todo es la dignidad de la persona. Y entonces eso que llamábamos delitos sexuales, cuando aplicamos la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, ahora son delitos contra la libertad y la seguridad sexual. ¿Por qué? Porque ya no es solo si la golpearon o no la golpearon antes, si fue con brutalidad o no fue con brutalidad. Me están negando mi derecho a ejercer libremente mi sexualidad. Eso permitió que ahora ya se pueda hablar de violación en la pareja. Porque antes se decía, no, se queja, pero es su pareja, eso no es violación. ¿Por qué? Porque a veces la mujer sentía que estaba obligada a tener relaciones sexuales. Sí, había un contrato que decía, soy la esposa de fulanito. Pero cuando se empieza a hablar de este nuevo
de la perspectiva de género con el enfoque de derechos humanos, se dice no, la persona tiene la dignidad como inherente y por lo tanto no importa qué contrato haya hecho, siempre se debe de respetar la dignidad. Ese es el bien tutelado. Y en el caso de la trata de personas, ¿por qué la consideramos un crimen atroz? Porque vulnera toda dignidad humana. Es decir, no es solo que la mujer sea explotada sexualmente, no es solo que el hombre sea explotado como jornalero agrícola o en cualquier otra modalidad de trabajo, o que le quiten un órgano, o que siendo menor de edad, niño, niña o adolescente, lo pongan a mendigar, sino el hecho de que va en contra de la voluntad de la persona y le quita la dignidad. Entonces, bueno, podemos encontrar, como decían, personas encadenadas y personas con cadenas invisibles. Cuando yo le preguntaba a una chica, por simple cuestión de formalidad para el dictamen de antropología con perspectiva de género, le decía, oye, pero tú estabas en la calle, ¿por qué nunca pediste ayuda? ¿Por qué no te escapaste? Me decía la chica, ¿a quién? ¿Al policía que llegaba a contratarnos? ¿A la señora que pasaba con la hija y le decía, si tú llegas a estar como estas, te mato? ¿A la gente que pasaba y me veía con el total desprecio? ¿A quién le pedí ayuda? Por eso es que tenemos que entender de manera diferente el acceso a la justicia. El acceso a la justicia no es que esté abierta la fiscalía las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El acceso a la justicia es que es un servicio que brindan las instituciones y un derecho que debe ejercer la ciudadanía. Entonces, el acceso a la justicia es, desde que la persona llega, tiene que ser atendida de acuerdo a su dignidad, que es la dignidad de cualquier persona. Es decir, de la mejor manera posible. Y este acceso a la justicia termina cuando la persona recibe la reparación del daño. Reparación del daño, que es decirle, no es decirle, bueno, mira, pues te ves como que medio triste, deprimida, pero hay una psicóloga que dice que con 10 sesiones ya te saca, cobra 300, entonces con 3,000 pesos, pues ya tienes tu reparación del daño. No, la reparación del daño no es solo la salud, es la dignidad de la persona. Y aquí tenemos un problema bastante grave. La reparación del daño nos dice restitución de derechos. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando esta niña explotada sexualmente ha sido violentada en su familia, ha sufrido hambre, no ha podido asistir a la escuela y no tiene expectativas de un trabajo digno? ¿Qué derechos le estamos restituyendo? Bueno, pero es que si de principio hubiera tenido derechos, hubiera sido mucho más difícil hablar de trata de personas. Entonces, bueno, esto del acceso a la justicia, ya ven, no es mío, es de Alda Facio. Por eso es que tenemos que entender lo que son los delitos de violencia de género, porque los instrumentos para la comisión de estos delitos son intangibles. Los sistemas de valores y creencias, así como las relaciones de poder asociadas a la construcción social del género. Por eso yo les decía, bueno, en un feminicidio, ¿cuál es la evidencia? Pues hay una pistola. Claro, pero ¿cuál es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio? La perspectiva de género. La hazaña con la que se torturó, se asesinó a la mujer. Pero también tiene que ver con otra victimización. ¿Cómo va a ser visto ese cadáver por las instituciones? Bueno, es que era una loca, todo el mundo sabe que andaba con 1,000 novios. ¿Qué esperaba? ¿Para qué salió de noche? Y todos aceptamos, pues sí es cierto, ¿para qué se expuso? Pero hagamos un experimento. Imagínense qué pasa cuando llega alguien al Ministerio Público y dice, oiga, me robaron mi celular. ¿Dónde andaba? No, pues iba regresando de mi casa, de mi trabajo a mi casa. ¿Qué horas eran? Las 10 de la noche. Ay, señor, ¿cómo se le ocurre? Pues, ¿cómo no le iban a robar el celular? ¿Para qué se expone?
¿Y venía vestido así, de traje, tan guapo? Es absurdo. Y también debe ser absurdo cuando violentan a una mujer. No importa dónde esté, cómo esté vestida, nadie tiene derecho a violentar a una mujer. Pero pensamos que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, mujeres juntas ni difuntas, calladitas se ven más bonitas. Y todas estas ideas son el piso de la violencia de género. Y entonces ya tenemos un problema. ¿Cómo lo demostramos? Es decir, la pistola y este el objeto. Pero ¿cómo digo que esta mujer se murió? Porque creyó que él amaba. De hecho, en algún momento, cuando se construyó la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en México se decía, hay que poner como delito el desamor. Y decían, ¿por qué? O sea, que alguien deje de querer a alguien no es delito. Claro, cuando es de una mujer a un hombre no hay problema, pero cuando es el hombre hacia una mujer, es una forma de chantajearla. Si no haces lo que yo digo, ya no te voy a querer. Y las mujeres a las que les hemos enseñado que el momento más feliz y maravilloso de su vida es que se casen de blanco, están dispuestas a hacer cualquier cosa por evitar dejar de ser amadas. Y eso es terrible. Porque no les enseñamos a las niñas que el momento más feliz de su vida va a ser cuando se gradúen de una licenciatura y sean autónomas e independientes. Empezaríamos a cambiar las relaciones de género. Además de que son ilícitos que trascienden el tratamiento individualizado de lo jurídico y remiten necesariamente al contexto sociocultural e histórico. La violencia de género requiere de un sistema social jerárquico que posibilite el abuso de poder. Si no hay estas creencias generales, es difícil que un hombre violente a una mujer. Entonces, cuando tenemos delitos de violencia de género, no es que a fulanita le pasó. La pregunta es, ¿por qué a tantas fulanitas, Lupitas, Marías, Josefinas, etcétera, etcétera, les está pasando esto? Porque, bueno, hace un momento decían, ¿cómo hacer el perfil de una víctima de trata de personas? No hay perfil, porque es una tendencia social, una tendencia a mercantilizar a los seres humanos. Porque si yo voy y me gasto todo mi salario en vestidos, cosa que ha llegado a ocurrir, me critican por consumista. El problema es que cuando trabajamos con trata de personas, decimos, esta es la víctima, este es el victimario, y por favor los clientes retírense, que esto es cosa seria. Pero el día de mañana va a haber otro victimario, otra víctima, y siguen los clientes. ¿Por qué no nos quejamos de ese consumo inmoral? ¿Por qué lo seguimos permitiendo? Y más terrible todavía, imagínense, ¿qué clase de sociedad estamos formando donde las personas están aprendiendo que una relación personal íntima es una mercancía? ¿Qué tipo de persona se necesita ser para pensar que mi única relación erótica tiene que ser a través del dinero? Y habría que reflexionar cómo hemos llegado a esto. Se los digo porque en México, cosa rara en Latinoamérica, yo creo, hay mucha corrupción. Y durante mucho tiempo nos quejábamos queriendo atrapar a todos y todas las corruptas. Por fortuna, ya nos cayó el 20 y estamos empezando a cambiar el chip y a decir, a ver, espérate, no es que las personas sean corruptas. Más bien nos tenemos que preguntar, ¿qué clase de instituciones tenemos que permite que haya personas corruptas? ¿Qué es lo que no le está dando la institución a sus servidores públicos para que sean corruptos?
otra manera de ver la situación. Y yo me pregunto, ¿lo podemos hacer a nivel social? En lugar de estar diciendo, mira, la víctima, pobrecita, si nos podemos plantear preguntas más allá. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que exista la trata de personas? No contesten hoy, lo pueden pensar. Porque una víctima de trata de personas es víctima porque es vulnerable. Y decimos, sí, pobrecita, es vulnerable. Bueno, pero ¿qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es la situación de riesgo en que se encuentran grupos y personas que no tienen la capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse a un acontecimiento que afecta a su integridad y supervivencia. Y si lo pensamos un poquito, estas situaciones de riesgo no se las inventan las personas, están construidas socialmente. No solo por situaciones de pobreza, sino por el abuso de poder y los fenómenos de discriminación. Si una chica es muy alegre, es una loca. Si un chico tiene muchas conquistas, qué bárbaro, es un galán. Pero si es la chica, no, es una perdida. Y muchas veces no reflexionamos sobre esto. ¿Por qué medimos de manera diferente? Y lo que es más grave, ¿por qué pensamos que la trata de personas es cuestión de pobres? Y bueno, son pobres, así vive esta gente. Ni modo, ¿qué se le va a hacer? No, ¿quién los orilló primero a la pobreza? ¿Por qué ser pobre se convierte en una sentencia para las personas? ¿Qué es lo que hacemos para que deje de haber estas situaciones de vulnerabilidad? A nivel general se dice que hay tres grandes grupos de factores de vulnerabilidad. Los geográficos, por desgracia, hay más posibilidades de que alguien sea víctima de trata de personas si nació en Latinoamérica que si nació en Europa. Y bueno, mucho más cuando es Centroamérica y es la ruta de paso de las y los migrantes y, como ya explicaron muy bien, también del narcotráfico y del tráfico ilícito de migrantes. La otra es la vulnerabilidad personal. Las mujeres, porque no las enseñamos ni a respetarse ni a defenderse. Las que provienen de lo que llamamos las familias disfuncionales, pero que en el caos que vivimos resultan las más funcionales. Pero que de todas maneras son situaciones de violencia constante, que luego decimos, la madre, mira nada más, esta mujer desalmada vendió a la hija. Ok, pero si le preguntamos a la madre, resulta que ella también ha tenido una historia de violencia. Y no es que sea mala, es que está actuando de la única manera que sabe actuar y que sabe vivir. Entonces, yo siempre he dicho, es bonito por simbólico vestirnos de naranja, salir a bailar contra la trata de personas, pero ¿no podríamos hacer cosas más efectivas, más reales? ¿Qué pasaría si empezáramos a ver a cada persona como persona? Que puede ser que alguien me caiga mal, está bien, pero eso no implica que yo la tenga que violentar o negarle derechos. Simplemente me hago a un lado. Pero empezar a tratar a cada persona como persona. Y esto es difícil. Recientemente cambiamos de gobierno en México y una de las promesas de campaña del actual presidente era dar una beca universal a todos los jóvenes para que no cayeran en la delincuencia. Y esto causaba mucha polémica, porque la gente se enfurecía y decía, ¿y por qué le van a regalar dinero a este si no hace nada? Porque es una persona, porque tiene derecho a vivir, tiene derecho a comer, tiene derecho a vestirse, punto. Pero nos cuesta muchísimo trabajo entender eso. Creemos que darle a alguien es estar regalando en lugar de pensar son el futuro de nuestras sociedades. Entonces, si se preguntan por qué estudié historiografía, bueno, una de las grandes
interrogantes que nos hacemos en historiografía es, ¿estos países de América Latina cómo van a escribir mañana su historia con este gran número de personas tratadas y de personas desaparecidas? ¿Qué les vamos a heredar a las futuras generaciones? Pero nos regresamos a lo jurídico y resulta que tenemos que construir una prueba jurídica a partir de lo intangible. Porque yo puedo llegar con el agente del Ministerio Público y decirle, oiga, es que esta niña fue violentada porque es niña y el otro, el tratante es hombre y es mayor de edad. Y es que hay un abuso de poder. Y se necesita evidencia. Entonces, y ya dijimos que el juicio penal se basa en el diálogo, en los discursos. La siguiente pregunta es, ¿cómo se construye una prueba jurídicamente válida a partir de las narraciones de las víctimas de violencia de género que incluye la trata de personas? Bueno, lo que yo he trabajado es la historia de vida. ¿En qué consiste esto? Yo como antropóloga, en primer lugar, cuando llega la víctima, la recibo siempre súper bien. Yo no puedo hacer juicios, no sé en principio si es víctima o victimaria, pero es una persona y yo la tengo que recibir de la mejor manera posible. Y déjenme que les diga que me encanta porque los protocolos dicen, la entrevista se debe realizar en un ambiente acogedor y relajado. Y luego llego a las instituciones y me dicen, mira qué acogedor, le pusimos unas cortinitas rosas y unos sofás de color violeta. No, no es eso, es la relación personal. Entonces, eso es lo que debe ser cálido, confortable, relajante. Entonces, cuando llega la víctima, yo le digo, oye, yo te quiero conocer a ti como persona, cuéntame tu vida. Y las chicas a veces llegan enojadas, furiosas, sintiéndose culpables, con vergüenza. Y a veces lo primero que me dicen es, yo no te voy a contar nada de lo que me pasó. Está bien, no me cuentes nada. Pero yo quiero conocerte a ti, platícame tu vida. Y esto a veces es así como que, o sea, como mi vida. Sí, como si fuera un cuentito. Cuéntame, ¿quién eres tú? ¿Y de dónde empiezo? De donde tú quieras empezar, de dónde crees que es importante contar tu vida. Es que no sé, bueno, no sé, a ver, platícame dónde naciste. O a veces ella misma me empieza a hablar, yo era feliz hasta que pasó esto. Yo dejo que ella hable libremente, porque hay una técnica que es la entrevista profunda. Y entonces yo aplico esta entrevista profunda y dejo que la persona hable, hable y hable. ¿Por qué? Porque los seres humanos no hablamos, narramos. No decimos, gato pelota corrió tras él. Decimos, bueno, solo el maestro Yoda lo hace. Pero los demás decimos, el gato corrió tras la pelota. Es decir, le damos un orden de tiempos a lo que platicamos. ¿En qué momento se habla del sujeto, el predicado? ¿En qué tiempo debe ir? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Y entonces cuando la persona va hablando libremente, va construyendo una narración y quiera que no, va a llegar un momento en que va a tener que hablar del hecho traumatizante o hecho delictivo, pero dándole un sentido y un significado. Ahora, también puede ser que la víctima no esté lista para expresarlo verbalmente, pero también debe de haber una lectura del lenguaje corporal. Entonces, uno de los ejemplos que más me gusta compartir es de una chica que nos llevaron porque nos dijeron ya mordió no sé a cuántos policías, pateó a la gente del Ministerio Público, escupió a la psicóloga, dice que no va a hablar, está bien. Pero entonces hicimos esto de, a ver, ven, platica conmigo, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Y la chica empezó a hablar.
y me contaba y me dijo, es que yo entré con mucha ilusión a la secundaria porque quería estudiar tal cosa. ¡Ay, qué bonito, qué bien! ¿Y por qué querías estudiar eso? ¡Ah, es que a mí siempre me ha gustado! Ok, oye, pero si tú querías estudiar eso, ¿por qué te escapaste y te fuiste con este tipo? Ay, ¿cómo te explico? Es que las cosas cambian. Y me empezaba a platicar, pero yo después de ver el gesto le volví a preguntar, oye, ok, esto está bien, pero ¿no te gustaría estudiar eso que tú querías al principio? Ay, es que no me estás entendiendo. Te digo que... Ok, ¿no? Varias veces a lo largo de la entrevista le volví a preguntar, hasta que de repente la chica dice... Oye, sí es cierto, se me metió en la mente, ¿verdad? Es decir, antes de que lo pudiera expresar verbalmente, ya me lo estaba indicando con un gesto que para ella era inconsciente. Entonces, quien hace la entrevista, aparte de ser antropóloga, tener las técnicas propias de una entrevista profunda, tiene que conocer muy bien lo que es la trata de personas para aprender a leer esos detalles que se nos pueden ir. Bueno, esta chica que no quería hablar al principio, 4 horas después la trabajadora social y yo le decíamos, ¿no quieres descansar un poquito? O sea, no, es que todavía no te cuento qué. Cuéntanos, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos egocéntricos. No hay tema que nos apasione más que nosotras y nosotros mismos. Entonces, cambia totalmente cuando, como les comentaba en el primer ejemplo, a ver, siéntate y declara lo que es delito. Pues quién sabe que sea delito. Pero si le digo, platícame de ti, pues claro que me lo cerrete, qué bien. Y platica. Y puede ser que cuando se esté acercando al hecho delictivo, le empiece a generar mucha ansiedad o ataques de pánico a la víctima. ¿Qué hago en ese caso? Jalo de la entrevista un momento que ella me haya contado como feliz y la regreso a eso para bajarle la ansiedad. Y esto lo puedo hacer 5, 6, 10, 1000 veces durante la entrevista hasta que ella está lista para poder hablar. Claro que también hay veces que no se puede en una sola entrevista y hay que hacer varias entrevistas. Pero eso es lo importante. Entonces, una historia de vida consiste en entrevistar a la persona para que narren una parte de su vida de acuerdo a los objetivos de la investigación, en este caso jurídica. De esta manera se pueden analizar las subjetividades a través de los patrones comunes que son expresión de la construcción histórica de las personas en una formación social concreta y las posibilidades de acción de las y los actores sociales a partir de sus intereses personales e institucionales. ¿Qué significa esto? Bueno, Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística en 1906 nos decía, a ver, el lenguaje es ese idioma bonito, perfecto, gramaticalmente correcto que la Real Academia de la Lengua Española dice que tenemos que hablar, pero que nadie habla. Está nada más en los libros de gramática y en los diccionarios. Porque en lugar de eso, los mexicanos, las mexicanas, hablamos una lengua, la lengua española, pero con ciertas características que cuando ustedes escuchan que yo digo, está padrísimo, dicen, esta es mexicana. Solo ellas dicen esas barbaridades, ¿no? Y cuando ustedes hablan de una manera particular que los demás decimos, claro, es tico. Pero además ustedes usan unos modismos que seguramente sus papás y sus mamás les dicen, ¿qué manera de hablar es esa? En mis tiempos hablábamos correctamente. ¿Por qué? Porque también hay marcas históricas y culturales. Y finalmente tenemos el habla, que es la manera particular e individualizada en que utilizamos el idioma. Las muletillas que yo hago, los gestos, las palabras que repito inconscientemente, me forman a mí como persona. Entonces, cuando dicen, ah, remeda fulanito, lo primero que remedamos es la voz, porque es algo distintivo. Cuando yo hago una historia de vida, estoy teniendo esos marcadores culturales. Estoy sabiendo de dónde es la víctima y también qué es lo que la hace como un ser único y original.
¿Qué es lo social? Y entonces todo el mundo me dice, pero eres muy ingenua, las víctimas mienten. Ah, claro que mienten, como miente cualquier persona. Y eso no es para que me quiten derechos. Pero dicen, bueno, ¿y qué haces si la víctima miente? Nada. Si todo lo que me dijo la víctima es mentira, igual me sirve para detectar si es víctima de trata o no. ¿Por qué? Porque yo no le puedo llegar a ustedes y decirles, honestamente, yo soy una princesa europea que vino aquí anónimamente para evitar las cámaras. Porque por más que lo intente, no les puedo hablar de una realidad que no viví. Puedo tener cierta información de periódicos, revistas y todo, pero tarde que temprano se van a dar cuenta que esa no soy yo. Y es lo que pasa con las víctimas. Las víctimas, si mienten, solo pueden mentir de lo que ya vivieron. Y eso también es un indicador cultural para mí. Además de que también me tengo que preguntar qué es mentira. ¿Por qué? Porque, como ya decíamos, cada persona habla desde su propio lugar de enunciación. En un caso de violación sexual por un soldado a una chica indígena ocurrido en México, la víctima denuncia, el ejército primero negó que hubiera ocurrido tal cosa, pero hay tal presión social que dicen, bueno, lo vamos a aclarar. Y le llevan a la chica un álbum de fotografías donde se ve el rostro, son de estas fotografías, en México las llamamos tamaño infantil, tamaño credencial. Le llevan y dice, a ver, di de estos, ¿cuál es el que te violó? La chica dice, creo que es este, pero no estoy seguro, ¿no tienen la foto completa? Y entonces, en ese momento, tanto las personas que la deberían de apoyar como la parte contraria dicen, está mintiendo. Está mintiendo, ¿para qué quiere una foto completa? Si este fue el que la violó, lo tiene que reconocer. Entonces a alguien se le ocurrió y dijo, háblenle a Tris porque se le ocurren cosas extrañas. Me cuentan y entonces yo hago mi dictamen explicándoles que hay una mujer llamada Bárbara Rogoff que escribió un libro que se llama Aprendices del Pensamiento, donde demuestra que las facultades mentales no son universales, sino que están mediadas por la cultura. ¿Qué significa esto? Quienes hemos sido educados de manera occidental, como decimos, cuando nos dicen, apréndete lo que hay en el auditorio, de inmediato empezamos a hacer una lista. Hay tantas personas, tantas butacas, las butacas son de color azul, etc. Pero cuando a una persona de origen y cultura mesoamericana le dicen, apréndete lo que hay en el auditorio, lo que va a memorizar es, hay una escalinata manera de eje que parte en dos, de un lado, es decir, aprenden como si, memorizan como si fuera un mapa. Por eso la chica no podía identificar al agresor teniendo solo una parte del mapa. Se le proporcionaron el mismo álbum, pero con fotografías completas, ya no dudo en decir, fue él. Es decir, cuando decimos una persona indígena, no solo es el idioma indígena, es una cosmovisión, una manera de entender y aprender el mundo. Entonces, eso es algo que también tenemos que considerar. Y además, porque cuando yo cuento lo que pasó, mi narración va cambiando a lo largo del tiempo. No porque yo sea mentirosa, sino porque voy teniendo experiencias nuevas que me hacen entender de manera diferente lo que me pasó o recordar detalles. ¿Qué significa esto? El discurso de la víctima es histórico porque tiene tiempos de narración. No es lo mismo entrevistar a la víctima inmediatamente después del hecho de violencia a una semana o un mes después. Va a cambiar. Y eso no significa que está mintiendo. Significa que está construyendo un significado para lo que vivió. Y entonces, bueno, una mujer es agredida de manera brutal.
y llega llorando y dice, me pasó esto y esto y esto y lo otro. Le decimos, ah, es que eres víctima. No, dice la mujer, no, no, a ver, es que él es mi pareja y sí me quiere mucho, pero a veces me golpea porque así son los hombres. No, entiéndeme, tú eres una víctima. ¿Por qué? Porque esa es nuestra labor desde las instancias judiciales. Pero como decíamos, para la mujer es un juego de subjetividades, es una negociación de la propia identidad. Y aceptar que se es víctima es traumático para cualquiera. Nada más piensen en un evento que les haya pasado y que les haya hecho sentir avergonzados o humillados. Cuando lo platican, tratan de suavizarlo. Y me gritoneó y todo, pero yo lo vi con un coraje. Tal vez no ocurrió, pero necesitamos defender nuestra autoestima, nuestro sentido de persona, que lo cambiamos un poquito. Pero sin embargo, esperamos que la víctima le digamos, eres víctima. Ah, sí, 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 cierto, soy víctima. No, no se puede. Más de un delito que es tan invisibilizado socialmente. Como decía esta chica, ¿a quién le pedí ayuda? Cuando me miraban con desprecio, el policía que me tenía que proteger era de los clientes. Todos los días había 20 o 30 clientes. ¿A quién le pido ayuda? Nadie la veía como víctima, ¿no? Entonces, de repente le decimos, sí, sí, fuiste víctima, y además de la manera más atroz y espantosa que te puedas imaginar. Si lográramos que la víctima en ese momento acepte que es víctima, debemos de tener ya lista, ya listo el espacio para el psiquiátrico, porque le va a generar un quiebre psicótico terrible. No estamos hablando de cualquier delito. Es un delito que le ha negado toda dignidad humana. A veces se logra convencer a la víctima de que eres mi pareja, tienes que hacerlo. Otras veces las chicas son raptadas, golpeadas, encerradas sin comida y sin agua, en espacios muy estrechos, a veces son armarios, a veces son cuartitos especialmente construidos para eso. Si se sigue negando, hay violaciones multitudinarias. Y eso no es algo que pasa en México, pasa en Brasil, pasa en Tahití, pasa en Filipinas, pasa en Japón, pasa en todo el mundo. Es tortura. Y así como los presos políticos no salen de la tortura, imagínense niñas de 10, a veces hasta de 8 años, sometidas a esto. Viven una brutalidad impresionante día tras día. Yo recuerdo una víctima, y perdón, es terrible, pero si no comprendemos la magnitud de esto, no vamos a tener esa necesidad de acabar con la trata. Decía, acababa yo rozada de la vagina, despellejada. ¿Y qué hacías? Ah, el tratante me echaba chorros de vinagre para que siguiera trabajando. O sea, ese nivel de brutalidad. Ella decía, lo que más odiaba era cuando me llevaban a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque me llevaban con los migrantes a los campos de cosecha, dice, y allí en la tierra me tiraban mientras había una fila de jornaleros para violar. Jornaleros que además eran víctimas de trata laboral. Y de repente llega la policía y decía, este es el violador, se lo llevan preso. O esa chica, después de tal maltrato, le decían, ok, vamos a hacer un trato. Si quieres ya no tener que atender tantos clientes, consíguete otra chica y te reduzco el número de clientes. Van corriendo. Y por desgracia, como decían, una estructura delictiva detrás de personas casi siempre es piramidal. Y a quienes se suele agarrar es a los estratos bajos, que son mujeres victimarias, pero que antes fueron víctimas. Y nos metemos en un problema grave. Nos pasaba en México en el refugio. Miren, reciban a su nueva compañera. Ella era la que me pegaba a mí. Ella era la que me obligaba
sáquenla de aquí porque es victimaria. No, mira, espérate, es que también es víctima. No, es victimaria. Y si ustedes no la sacan, yo ya no voy a cooperar, porque ustedes no están respetando a las víctimas. Claro, las dos son víctimas. ¿Cómo le hacemos? Palermo nos dice, si ya fue víctima, la tratas como víctima. No importa que después haya sido victimaria, porque fue obligada. Pero acá tenemos un problema de derechos. ¿El derecho de cuál víctima vamos a defender? Habría que pensar por qué la nueva ley contra la esclavitud moderna del Reino Unido dice derechos de la víctima, una defensa legal buena y eficiente para defenderse de los delitos que cometió siendo víctima. Habría que pensarlo, ¿no? Porque de esa manera se le estaría dando justicia a la otra víctima, pero además estaríamos ayudando a que fuera responsable la otra persona de lo que hizo, ¿no? Porque, bueno, me ha tocado ver en refugios y albergues, me han contado que a veces las chicas se hacen buenas amigas del personal y, bueno, le decían a una cocinera, oye, ¿tú cuánto ganas aquí? Y la cocinera muy ingenuamente le dijo, y le decía a la chica, no, tú vente conmigo, conmigo ganas más. O sea, yo ya sé cómo funciona el negocio, pues pongo mi propio negocio, me llevo a mis amigas y vivimos bien. Entonces, eso es algo que tenemos que pensar, que todavía nos falta. ¿Qué pasa cuando la víctima es victimaria? ¿Cómo protegemos derechos de ambas partes y no permitimos que esto siga creciendo? Como les decía, el difícil juego de asumirse como víctima. No es que la gente sea tonta, no es que la gente no se dé cuenta, es que esto implica una mayor victimización. Porque lo que la víctima nos cuenta, es una experiencia concreta. Y nosotros la vemos desde una abstracción jurídica. A ver, no, tú no eres fulanita. Tú eres una víctima de trata de personas y tienes que decir cuál es el delito. Ya dice, no, a ver, espérate. Yo soy Rosita y a mí me pasó esto y esto y esto. Y no es delito, es algo que le pasa a todas las de mi pueblo. Y en ese juego tiene que construirse la identidad de víctima. Y entonces llegamos a algo grave. La victimización desde las instituciones y desde el discurso jurídico. Porque si queremos que la violencia se convierta en discurso, están los primeros y las primeras excluidas de la violencia, quienes no tienen habilidades discursivas para el debate jurídico. Y más cuando nos encanta que el discurso jurídico sea sumamente técnico. Le conculcaron sus derechos. No, la verdad yo sí soy decente. ¿Qué es eso de que le conculcaron? Y bueno, déjenme admitir con vergüenza que meses después de haber atendido a una víctima, la vuelvo a encontrar, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un adolescente. Y me dice, bien, fíjate que mañana voy al karaoke. Ah, qué bueno, qué bien que te diviertas. ¿Crees que me voy a divertir? Por supuesto. ¿Por qué no te vas a divertir? Es que estoy nerviosa. No, mira, tú eres una niña muy linda. Tú ve, canta, diviértete. ¿Eso se hace en el karaoke? Sí, mi niña, eso se hace en el karaoke, entonces tú no estés nerviosa ni nada. Es que me dijeron que es muy difícil el karaoke. No, mi amor, porque hay una pantalla y vas leyendo y una bolita que te va indicando cuándo cantas. ¿Entonces así es el karaoke? Y dije, a ver, espérame tantito. ¿Qué es el karaoke? No, resulta que ella quiere decir el careo. Y yo diciéndole, diviértete, canta. No, olvídate todo lo que te dije, ¿no? ¿Por qué? Porque le dicen estas palabras extrañas que no entiende y entonces ella trata de acomodarlas a su realidad, ¿no? Entonces, y la otra parte, allá en México decimos, no, una de las principales formas de engaño de las víctimas de explotación sexual es el enamoramiento. Ay, se enamoran, pobrecitas, ¿no? Bueno, atiendo a una víctima que fue
de una comunidad indígena, la chica la mayor parte de su vida había sido monolingüe. Va una señora a esta población indígena, se lleva a la niña con la promesa de que la va a llevar a la escuela, en realidad la tiene en servidumbre doméstica. Cuando esta niña llega a la adolescencia, se cambian de casa, de una casa unifamiliar a una casa en un fraccionamiento, un condominio, y una vez que sale al jardín, porque nunca la dejaban salir de la casa, la ve el vigilante del fraccionamiento, le empieza a hacer la plática y a la semana se la lleva para ponerla en explotación sexual. Y en la explotación sexual es cuando la niña empieza a aprender algunas palabras en español. Entonces, cuando ya le estoy entrevistando, le pregunto, oye, ¿y por qué te fuiste con él? Y me dice, me enamoré. Muy seria, ¿no? Considerando todos los antecedentes de esta chica, por primera vez se me ocurrió preguntarle, oye, ¿pero cómo supiste que estabas enamorada? Y me dice, porque me dio pollo. A ver, ¿cómo? Resulta que esta chica toda su vida solo había comido arroz y frijoles. La primera vez que comió carne fue de pollo y se la dio este explotador. Y para ella eso era el amor, ¿no? O sea, era así como que la ternura y al mismo tiempo el dolor inmenso, porque seguíamos platicando en la entrevista y cada rato me decía, ¿pero verdad que es rico el pollo? Sí, mi amor, es muy rico el pollo, ¿no? Pero dices, a ver, espérate, cuando yo escucho a la víctima, ¿estoy escuchando a la víctima o estoy escuchándome yo o lo que yo quiero escuchar? Porque cuando me decían, ¿se enamoró? Yo pensaba así en una película hollywoodense o por lo menos en la telenovela de Televisa. Pero no, la chica estaba pensando en una situación más real, más concreta y más terrible y angustiante. Y eso tenemos que estar pensando. No dar por sentado lo que dice la víctima, sino arriesgarnos a conocer su realidad. Si no, no vamos a entender a la víctima. Por eso, cuando les digo a las personas, ¿qué es empatía? Casi siempre, y sobre todo cuando estudian psicología, me dicen, ponerse en los zapatos del otro. Y yo siempre les digo, qué terrible, porque yo soy patoncita y muchos zapatos me quedan chicos. Desde las ciencias sociales, ¿qué es la empatía? La empatía es un acto diferenciador. Es decir, reconocer que la otra persona es persona, pero es otra. Mi idea de la vida, mis experiencias, no son las de la otra persona. Somos diferentes, pero podemos dialogar. Tenemos la base para dialogar, pero ese diálogo debe ser eso, un diálogo. Si yo le interrogo, estoy ejerciendo poder, porque la veo como un objeto que me tiene que contestar. Pero si yo dialogo con ella, yo tengo que entender que yo estoy desde una posición, que yo soy Eleatriz, que tiene tal carrera, tal formación, tal. Pero ella es otra persona y que la única manera de saber quién es ella es que yo sea capaz de escucharla. Y muchas veces lo que me diga me va a mover el piso a mí. Y por eso, cuando yo hago una entrevista a profundidad, siempre, ya lo hago mentalmente, al principio tenía que entrar con mi cuaderno a la entrevista y dibujar tres columnas en mi cuaderno. ¿Por qué? Cuando la víctima me hablaba y había algo que me provocaba a mí una emoción, disgusto, ternura, alegría, cualquier cosa, apuntaba textual lo que me había dicho la víctima en mi primera columna. En mi segunda columna escribía cuál era la actitud gestual o corporal de la persona cuando lo decía, y la tercera persona, qué me hacía sentir a mí, porque eso era lo que me permitía vigilar qué era mío y qué era de la otra persona, y no revolver cosas. Entonces, eso es algo que se puede hacer. Ahora, reconocer a la otra persona como un ser único y original. Ese es el verdadero enfoque de derechos humanos. En una ocasión me mandan llamar
Yo apenas iba a acostarme a dormir a las 12 de la noche cuando me llaman y me dicen, hay víctimas, tienes que venir. Allá voy. Llego a las 2 de la mañana y resulta que había 37 víctimas adultas de explotación sexual. Me dice el Ministerio Público que coordinaba, ¿empiezas a trabajar? Sí, voy haciendo entrevistas, veamos cuántas entrevistas puedo hacer. Perfecto. A las 7 de la mañana ve y me dice, ¿cómo vas? Y le digo, mira, hice 5 entrevistas. Me dice, no te preocupes, ya se nos cayó. Todas son adultas, mayores de 18 años, todas dicen que están por su gusto, que nadie las explota. Ok, lo mismo me dijeron a mí, a ver si es lo mismo. Vienen de provincia, tienen hijos e hijas, son madres solteras, están desesperadas por irse porque quieren llegar antes de que sus hijos e hijas despierten y se enteren de lo que están trabajando. Sus familias no saben y nos están pidiendo que no digamos nada porque les da mucha vergüenza que se enteren que están viviendo la prostitución. Sí, ok. Dame chance, no te voy a dar todos los dictámenes, pero los que te pueda hacer te los entrego a las 12 del día. Ok. Hice mis dictámenes. Se los entregué, los leyó, se fue corriendo a entregarlos al juez que vinculaba. De allí salieron 9 casos diferentes. Según ustedes, ¿era o no era trata de personas en su modalidad de violencia, de explotación sexual? ¿Sí? ¿Por qué? Si eran mayores de edad, decían que estaban libremente y que era para alimentar a sus hijos e hijas. Por la sencilla razón de que es imposible que dos personas tengan la misma trayectoria de vida. En el momento en que todos los relatos coincidieron, le dije al Ministerio Público, este es un relato impuesto. Las y los tratantes los obligaron a aprenderse esto de memoria para que nos lo dijeran a nosotros. ¿Cómo te diste cuenta? Decían que estaban, bueno, aparte de creer firmemente que cada persona es única y original, decían, es que me tengo que ir porque mis hijos. Yo les decía, no hay problema, ¿te preocupan tus hijos y tus hijas? Llamo una patrulla, van por ellos y aquí tenemos personal que los cuide. No, no, bueno, no, 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 me los están cuidando. No, gracias. No, no es que estaban cuidados, estaban retenidos. Entonces, en México, por desgracia, hay quienes dicen hay que legalizar el trabajo de la prostitución porque, pues, pobrecitas, no tienen otro trabajo, allí ganan bien. Y mientras cuidemos que no sea trata de personas. Y dicen, como en Europa. No, me tocó entrevistar a víctimas europeas y me decían, sí, estábamos allí en Holanda, en las vitrinas, allí el policía pasando todos los días, cuidando que no hubiera violencia ni nada. Dice, pero cada hora yo recibía la llamada de mi tratante diciendo, acuérdate que si no juntas la cuota, no vuelves a ver a tus hijos. Estas cadenas invisibles que no vemos. Y decimos, no, pues estás en vitrina, nadie la obliga. No, mucho más terrible en nuestras sociedades. Ah, bueno, les termino de contar, perdón, antes de que me vaya por otro lado. Una vez que se descubrió que era un relato impuesto, se les preguntó a las mujeres acerca de quién les había dicho que tenían que decir eso. Y nos confesaron que efectivamente cada mes las reunían en un hotel donde llegaba un abogado a explicarles qué era lo que tenían que decir si los detenía la policía. A partir de preguntarles quiénes más estaban en ese hotel, a quiénes identificas y todo, fue que se pudieron armar los otros 9 casos porque por ahorrar juntaban a chicas de varias redes de trata. 3 años después nos enteramos que algunas redes de tratantes
tenían réplicas de salas de juicio oral para entrenar a las mujeres sobre qué decir y en un juicio formal. Es algo que yo siempre critico en México. Tenemos delincuencia organizada frente a un gobierno desorganizado, por desgracia. Y el otro gran problema que tenemos es que la delincuencia organizada no tiene fronteras. Los países, sí. Perdón. Mil disculpas, yo quería acabar, pero se nos acabó el tiempo, con la pena, pero creo que me van a tener que invitar otra vez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eleatriz, porque esta fue una conferencia para cerrar este foro. Qué maravilla escucharte, aunque sea tan dura la realidad de las víctimas de trata. En este momento, doña Silvia le va a hacer entrega a doña Eleatriz de un reconocimiento en agradecimiento por habernos visitado, y vamos a tener que traerte definitivamente otra vez. Y doña Mónica Sancho, coordinadora del capítulo de Costa Rica de Observa la Trata, les hace entrega a doña Eleatriz y a doña Silvia de un certificado de reconocimiento por haber participado en esta actividad.